Bueno, estamos con Rómulo Acurio. Él acaba de publicar La democracia como activismo cultural, un libro muy interesante acerca del racismo y la identidad en el Perú. Lo que busco hacer en el libro es exponer y tratar de rebatir lo que yo estaba llamando algunos de los mitos más comunes, más habituales que tenemos en el Perú. Acerca de lo que entendemos por identidad y por racismo. Mi propósito, en el fondo, es cuestionar aquellas cosas que hacia adelante pueden impedir que una democracia, incluso próspera en nuestro país, pueda establecer vínculos de complicidad, de solidaridad, de convivencia entre los peruanos, ¿no? Lo que yo sostengo en el libro es que las relaciones de desprecio racial en nuestro país son esencialmente interindividuales, conciernen a individuos no distintos, no individuos de distinto color o raza o identidad, sino curiosamente ese desprecio racial, ese racismo mestizo peruano, concierne el desprecio entre individuos que buscan la misma identidad. Es esencial que la sociedad civil, porque no se puede esperar esto del Estado, naturalmente, la sociedad civil se movilice, esté activa para contestar una y otra vez ese mensaje autoritario, dogmático, simplista que transmite tradicionalmente el Estado y los medios de comunicación tradicionales sobre lo que significa la cultura del Perú. Es decir, esa cultura oficial mestiza bastante pobre de la que hablaba, una cultura oficial mestiza que, en mi opinión, impide un esfuerzo de singularización adecuado y asimismo impide un esfuerzo de pertenencia comunitaria adecuado entre peruanos. ¿Y tú cómo verías ahora que estamos en una época de elecciones todo este uso del término de democracia y cómo la palabra se ha convertido casi en un vacío? Sí, gracias. Constato efectivamente que el uso del término democracia es bastante pobre, es bastante desprovisto, digamos, de contenido, ¿no? Es una visión más bien formal, ciudadana, de lo que significa la democracia y electoral, naturalmente, lo que significa la democracia. En el libro yo sostengo varias cosas. Una de ellas es que, por un lado, el tema de la democracia no debe ser entendido como necesariamente como una búsqueda de consenso. Siempre ha habido esta idea entre políticos y luego también entre intelectuales de que en el Perú, en el plano de la cultura y luego en el plano de la política, debe buscarse siempre un consenso. Lo que yo sostengo ahí es que hay espacio y necesidad y urgencia del respeto del disenso, y eso en el plano identitario, es decir, en el plano de la búsqueda de la identidad individual y grupal y familiar y comunitaria. Eso por un lado, y por otro lado, hay una idea extendida de que el tema cultural es un tema accesorio, es decir, un tema supletorio, un tema casi decorativo, ¿no?, de lo que significa la democracia en nuestro país. Es decir, que debemos conseguir primero respeto de derechos políticos básicos, luego redistribución económica y luego, si se puede, atención al tema de las identidades y la cultura. ¿Tu libro va a estar en las librerías dentro de una semana, verdad? Sí, va a estar en las librerías a partir de la próxima semana. Pues, en fin, lo que deseo es que pueda suscitar algún interés, un debate. Me parece que es un asunto que es urgente, es importante, incluso en este periodo electoral, hablar de lo que en el fondo significa la democracia entre nosotros.